En pocos días arranca una nueva edición de la Mostra Internacional de Payasos y Payases y Xirivella dona la bienvenida a aquest tradicional esdeveniment amb el divertit Trenet de la Rialla. Una simpática locomotora que ha fet les delícies de xiquets i majors durant tot el dia, pels carrers de Xirivella, al ritme de cançons populars infantils. A més, les encarregades de la mostra aquest any, les dones clown de Xirivella, han tingut cura de cada usuari del trenet amb les seues divertides i boches actuacions. Pues aquí estamos organizando el Trenet de la Rialla, sí, que da la bienvenida a la Mostra de Payases y Payasos de Xirivella. Sí, la Mostra Internacional. Y estamos aquí organizando la cola, poniendo cosas, cantando en el tren, todas estas cosas. Sí. ¿Cómo está reaccionando la gente? ¿Le gusta el tren? Muy bien, muy bien. Mira, mira, sí, está todo el mundo. Tenéis esto a tope. Está a tope, a tope, a tope. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es el Trenet de la Rialla? Pues el Trenet de la Rialla es un tren que recorre las calles de Xirivella, sí, dando amor, humor y alegría por todos los rincones, para que la gente se ponga un poco de su corazón, un poco de nariz de payasa. Porque al final eso es lo bonito, que hagamos pueblo, que hagamos payasas, que hagamos payasos, que hagamos un poco de buen rollito. Y así anunciamos la mostra que empieza en breve. Sí, sí, claro que estoy de acuerdo, así, chiquetes, chiquetes, grandes menús, todos a la mostra de payasos y payases de Xirivella. Sí. Sí. Després de més de 20 anys de mostra, continua sent un dels esdeveniments més esperats per a la població, que avui feia cua per tal de pujar al trenet en tots els seus recorreguts pel poble. És fantàstic, una meravella. És una meravella, la verdad. Sí. Divertido, ¿no? Sí, bastante, por repetir. Perfecto. Genial. Sí, ¿repetirías otra vez? Un millón de veces. Madre mía. Para montar al trenet. ¿Y te gustan los payasos? Sí. ¿Has ido alguna vez a la mostra de payasos? Moltes vegades. Sí. Lo recomiendo sobre todo para los niños pequeños porque así se divierten ellos también. Muy bien. Oye, ¿vas a ir a la mostra de payasos? A la mostra de payasos, no sé a dónde es exactamente, pero... Oye, Altea, ¿y te ha gustado el viaje en el tren? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Cuando salíamos en la tele. Aquí están les auténtiques protagonistes de la mostra són les dones clown. Per primera vegada s'ha volgut reivindicar el paper de la dona en el món clown. A veure, vinc elegant perquè n'hi ha que portar-se bé, vinc luchidora. Que estan les dones, són protagonistes, no?, en la mostra de payasos. Tot dones, però que vegin que estem aquí i són capaces de fer moltes coses. Entre d'altres, fer riure, no? Això és el primer, n'hi ha que riure de tot i anar davant perquè si no es rius, el món s'acaba. Vaya, 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 que si no el món s'acaba, no? Gràcies. Molt bé, gràcies. Hay una dona clave, es salirte de tus casillas, vamos. Tú te quitas, te pones esta nariz y vamos, ya cambias. Esto es otra cosa. Esto es la alegría, felicidad de todo. Vamos, que María Ángeles, te olvidas de ella y te mete en la piel de pelusa. Esto es fenomenal. Yo le diría a todas las personas que están con depresión y cosas de esas que se animara a venirse con nosotras, que se le iba a quitar todo, ni pastillas ni nada. Te lo aseguro que nada. Recordem que la mostra comença el pròxim 8 de novembre en l'Auditori Municipal de Xirivella i romandrà fins al dia 10 de novembre.